La unidad empresarial de base de beneficio de café y cacao Ramón Cruz del municipio de Guisa está vendiendo en la presente cosecha cafetalera un producto de buena calidad y alta tasa, certificado por el Grupo Nacional. Este municipio fue el primero del país en cumplir el plan de la presente zafra. A partir del mes de diciembre, sobrecumplen los volúmenes de acopio. Tuvimos buen asentamiento en la calidad de café, que fue algo que recalcó en este municipio, que logramos exportar un nivel de café por encima de lo planificado para al municipio Contramaestre, donde fuimos reconocidos nacionalmente. Se sobrecumplió también con los parámetros de calidad requeridos que dan un salto económico a este municipio. Los caficultores guiseros de las zonas frías como el Oro, Colón y La Plata se encuentran recogiendo café tradicional. El municipio crece en 160 toneladas, equivalentes a 80.000 latas por encima de la anterior cosecha. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.